Zoom Ocirot. Que tenemos aquí en stream que está sacando a Robin. Ah, no. Perdón, no, Rojo, Rojo es un Robin de Toluca. Creo que también saca Pokémon Trainer. Pero sí. creo que Robin es un buen pick, por tal vez un poco por el espacio, por el spacing que puede lograr. Entonces, para gualear a Wicked, pero vemos que Ocirot dice, oye, bro, no. O si mantener la presión. Sí. ¿Tienes herramientas para hacer spacing con Robin? Pues también Wifi tiene ahí el Praise the Sun y la bola de fútbol. Es correcto. Diría ahí el buen Stinky, Wifi te hace más daño que un Red Bull en ayunas. Amén. Amén. Uy, ahí va el... Uy. Yo pensé que iba a ir por el Side B a Side B a... Ajá. Es un combo muy... Muy bueno. Muy bueno. Esa situation va el back, que todavía no va a matar. Qué buen día, excelente día. Sí, recogió la espadita. Fue el libro, no es que la verdad. Sí, el libro. Qué buen saludar al sol. Ese, pero... Praise the sun. Shadow Celestial. El buen Ocirot. Y empieza ahí la presión. Ocirot con el deep breath. Muy buen movimiento para cachar landings. Y aparte para extender tus combos. Ahí queriendo volver con el side B. Es una herramienta defensiva muy buena, ¿no? Sí, excelente. Sacar la bola de boliche, quitarle el momentum, lo que quiere estar haciendo para hacer el Edgar. Uy, bien saltado. Oye, bro, solo que no es de boliche. Ese es el de tu mono. Ya perdón. Estás demasiado acostumbrado. Tomé mucho Red Bull en la mañana. Es correcto. Ahí va el up throw. ¿Oper? Sí. No, up throw a Fer. Es que le hizo como un poco de días a Fer, entonces le cachó bastante bien. Uy, ahora sí, down el upstage. Ok, está buscando el down. Buen rey. Le reyó el rol como si fuera un periódico interesante. Sí, bastante buena observación. Ahí, en lugar de estar buscando escudar el... ¿Lo va a lograr? Sí, pero... Te idea nada más por un poquito de daño. Tal vez si lo hubiera cancelado un poco antes hubiera podido castigar el Nosferatu. Nosferatu, sí, es cierto, se me olvidan los nombres de estas bellezas. Qué bueno que tenemos aquí a el mismísimo Frediño, que jugó todos los de Fire Emblem. Ah, por supuesto. Dos veces. Incluso el... Ayer. Oye, bro. Sí lo hice. Ahí sacan. Está buscando el spacing, cómo entrar al neutral. Sí. Ahí abusando del neutral B. Ocirot no se va. No se va a consternar por eso. Sí. Es Wifi, digo. Está entrenado para eso. Es correcto, entrenado. Buen pon. Ahí está buscando el deep breath. Ya ve que se va a tardar 4 minutos si quiere completarlo. Sí. Prefiere desistir. Uy, ahí los dos saltando, respetando al contrincante y no sacan todo el ataque. Creo que fue un poco de mal día ahí, porque se fue totalmente para arriba. Entonces no sé cómo le haya afectado eso, porque creo que en ese porcentaje no se iba. Pero bueno, un golpe de deep breath y se puede ir Rojo a... Sí, más con ahorita con el deep breath. Ahí va el down throw. Sí. Ahí creo que iba a ir por el fair, pero no fue por más. Ahí la bola de básquetbol. De básquetbol. Ahí el jab. Power dunk. Uy, cuidado. Ahí no sé si saltó el neutral bico, que no lo saltó. No, pero muy bien, cachando el brinco. Así, última stock de estos dos caballos en este primer juego de Losers Ronda 6, que debe ser como el Losers... Creo que es ya top 8. Top 8, creo que okay, sí es top 8. No estoy muy seguro, la verdad. ¿No? No, okay. Estás tonto, Fredo. Sí, lo sé. Está bien. Ahí va el Arc Thunder a pegar. Considérenme cancelado. Down smash. Qué buen rango, ¿eh? Sí, bastante bueno. No sé si extendió el hotbox. Aparte es muy extraño porque también pega muy bien atrás. Ah, sí. Es un movimiento muy bueno. Es muy importante saberle pegar atrás. ¿Esto es winners o losers? Losers. Okay, losers. Son losers. ¿Por qué? Porque, pues, Wifi. Sí, Wifi es un muy buen mono, pero pues... Losers. ¿Y vamos a ver un cambio? Sí, no. Pero Ocid sí está confiado y sabe que la puede sacar. Confiamos en el buen Ocid. Rojo se sintió cómodo con Robin. Sí. Me gusta cuando los jugadores dicen no cambian de personaje, porque es como ya sé qué voy a hacer, voy a cambiar el game plan. Porque cuando cambias de personaje es cuando sabes, me sentí abrumado. Sí. Es una señal para Rojo decir, puedo seguirle, puedo darle, puedo mejorar mi desempeño. Vemos que Rojo está aprovechando bastante bien que Ozzy tarda un poco en cargar sus movimientos y le está castigando eso. Ya van dos veces que el Nosferatu es una buena opción para ya sea cargar el Deep Breath o...
o el Sun Salutation, el Praise the Sun, como diría el Estel. Praise the Sun. Uy, ahí... Es que qué buen latch trap tiene Robin, pero es un... O sea, Wi-Fi tiene una buena opción de... O sea, te puedes descolgar de la orilla y sacar la pelota otra vez, entonces ahí cancelas cualquier... Sí, esa bola de voleibol es muy, muy, muy buena. Pega... Bastante. Sí. No pega tan duro, pero sí te permite tener control de escenario. Además, unas trayectorias muy interesantes, ¿no? Sí, aparte tú puedes como controlar la trayectoria de ella. Depende del timing que aprietas el side B. Pues como cualquier bola de béisbol puede hacerlo. Es correcto, Steve. Es una buena bola de rugby. Ah, esa me faltó. Sí, obviamente. Soy tonto. ¡Uy! Ahí el reverse edge guard, no. Supo que Ozzy estaba buscando el spike, entonces pues dijo el upper va a salir primero y... Ahí el cross-up backer va a matar. Te digo, o sea, Rojo sabe en qué momento castigar las opciones que está tomando Sirot para, ahora sí que para cargar sus movimientos. Ahí el salud de Sun le va a permitir volver al escenario sin problema. Esa es la situation, ahí otra vez vuelve a pegar la bola de ping pong. Sí, Sirot se ve un poco complicado este. Está empezando a tener un poquito de dificultades ahí para terminar de matar. Sí. Y finalmente lo logra, deep breath y vámonos de nuevo. 64 es el porcentaje mágico. Sí. Porque 64 más 9 es 117, que es Master Chief. Oye, bro, nos vemos después. Es que, bueno, amigos, esta fue la última participación de Steve en el comentario. Y dice Rojo que te calles. Sí, que ya. Porque estás haciendo un edge muy bueno ahí esperando, sí. Muy paciente, a ver cuál es la opción de Ozzy. Ahora, ahí es cuando tienes que aprovechar que Robin no tiene la... Creo que es la Levin Sword, estoy muy seguro. Sí, sí. Justamente está terminando de cargar, ya la tiene de regreso. Sí, poco a poco estás... Es que es lo que pasa con personajes como Wi-Fi. O sea, tienes que esperar tu entrada, de tu entrada sacar 60. Y eso es lo que está haciendo sí, en este momento. ¿El big grab? Uy, pero sí, el big grab, sí. Buen reconocimiento de Rojo de la situación. Sabe que va a ser el regrab, va a ir por el pony sencillo. Sí, porque Osiris ya lo había hecho antes como para evitar el edge trap y Rojo muy bien, muy buena awareness. Uy. Ahí buscando el qué roll, ese feel va a matar. ¡Excelente! Logra sí, el deep breath. Un poco más sí, débil porque lo acaba de usar, pero es una excelente opción de todas maneras. Muy bien. Ahí buscando, ahí justamente vuelve a golpear la pelota de tenis. La pelota de tenis. Uy, la de front. Uy. Ok. Eso fue un muy ángulo inteligente de Ozzy, porque si hubiera hecho el OPI, yo creo que pudo haber rescatado a... Sí. Sí, dijo Rojo. Dijo, no hay que hacer nada y creo que ya... Ya se fue. Y bueno, vamos a irnos a... ¿Juego 3, entonces? Sí, juego 3. Entonces, ¿juego 3? Así es. No. Sí. No, van 2-0. Sí. Van unos... Rojo ganó el primer tiro. ¿Sí? Sí. Perdón, mi cabeza anda en el Red Bull de la mañana. Así es. No sé que llevan 2-0 y dije, va a ser best of 5. Y no, es que esto es pocho. Es que todavía este es best of 3. Sí, sí. Sí, sí, por eso es lo que estaba pensando. Y pues bueno, vamos a hacer el counter pick, el true counter pick con canción incluida. Ahí vamos a regañar a los jugadores. Sí, a que sí, que no. sí. Ok. Ahora sí, se viene el juego 3 en el buen Kalos. Ahora sí, es que eso es lo que ya está confundido, porque como Robin estaba en azul, pues dije, no, pues ya os sí, ganó sí, dos veces. O sea, echándole la culpa al streamer y sí, a los jugadores. Siempre es importante echarle la culpa a producción. Alguien más, sí, claro. No es cierto, Mix. ¿3? Me dijo 3 en binario, pero eso no importa porque Kalos es este juego 3, donde se va a definir quién de estos dos caballos va a avanzar, si con Robin o con el Wi-Fi. Ojalá sea Wi-Fi, es un muy buen... ¡Oh! Y el doble lo spike. Hizo. Sí, sí, claro. Lo hizo, claro. Una recuperación sí, bastante vulnerable si le pegas desde arriba, entonces, o sí, muy buena awareness y pues vemos que ya, a lo mejor ya está muy bien adaptado. Extremadamente bien. Bastante. El Earth Fire no va a cacharlo. Sí, es lo que te digo, o sea, es esperar tu entrada y aprovecharla lo más que puedas. Sí, ahí con lo que me mencionas. Bastante bueno. Pega atrás, le permitió sí, cubrir dos opciones ahí muy interesantes. Ahí la bola de. Sí, te digo, o sea, en los ha sido una buena opción del buen Rojo.
Uy, ahí le va a pegar con el chofer o fairbacker. Otra vez. La misma opción para cubrir el roll, para cubrir el get up attack y para cubrir. Pero, el... si ya tiene el deep breath. ¿Eso que será un backer? ¿Cómo lo aprovecha? Uy, sí, se va de. No, es Kalos. Es que Kalos es muy grande. Pero es un poco más de daño. Y vamos a ver. Uy, sí, no. Bastante buena opción por parte de Rojo. Muy agresiva, le va a permitir a Rojo cerrar esa stock. Ahora, sí, pero otra vez en Nosferatu. A curarse con Nosferatu. Ambos monos que se curan. Sí, cierto. ¿Cuánto se cura el Wii Fit con el Praise the Sun? Creo que es 1% con el Salud de Sun y 2% con el Deep Breath. Oh. Sí, no estoy erróneo. Y otro Nosferatu, hablando de... Y ya se le acabó el libro del Nosferatu. ¡Uy! Otra vez el Spike. Hay buen call-out de Ozzy sabiendo que no va a ir por alguna opción defensiva, sino por una ofensiva, el side B al stage para poder intentar cachar a Ozzy fuera de guardia. Sí. Y Ozzy dice Spike. Los dos jugadores bastante vienen a aprovechar las opciones que hacen los rivales offstage. Una vez Ozzy lo sacó el Salud de Sun y le pegó Rojo con un fair y ahora sacó el side B Robin y fue spikeado. Y ahí va el Praise the Sun de nuevo, no va a golpear. Y Ozzy ya tiene la awareness de que Rojo va a estar buscando el down smash en la orilla y ya es el primer get up attack que hace y se está dando cuenta de las opciones que toma Rojo. Les regraf no va a ir por un punish. Lo deja volver al escenario. Ozzy ya con 104 de 104. Daño. Sí, pero... Ahí el forward smash que también pega atrás. Sí. Oh. Varios movimientos de Wishfit pegan atrás. Es un poco extraño. Y ahí va que no va a matar. Otra vez, ¿cuál es la opción del Edge? Muy bien. ¡Uy! ¡Ah, qué buena! Sí. Bastante buena reacción. ¿Observo? No, ya creo que no se iba. Aparte, el estadio es muy grande. Vemos Ozzy ya, la verdad, en completo control de la match. Canceló, viste, su deep breath para que no le fueran a castigar eso. O sea, ya creo que Ozzy tiene bastante bien medido esto. Solamente es que sea paciente. ¡Uy, el parry! Sí, se fue. Eva, el tilt va a acabar con eso. 2-1, Ozzy pasa a la siguiente ronda. Increíble. Que esperemos que sea top 8. No quiero volver a hablar contigo en la vida, pero... Soy el mejor, amigo. La neta, ¿para qué tengo que...? ¿Cómo estás, mi querido Fredo? ¿Cómo viste este increíble tiro que se acaba de dar aquí entre una Wi-Fi Trainer y un Robin? ¿Cuándo habías visto esta combinación en un torneo, Pues... Nunca. La última vez Rojo me ganó. Ah. Entonces, sí la había visto. De primera mano. En vivo y en directo. En vivo y en directo, sí. Pero sí, bastante buen trabajo que hizo, la verdad. Buena adaptación, porque al principio como que se veía perdido. No sabía cuáles eran las opciones que Robin toma. Pero ya después se adaptó.